Hola, hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, ya preparados Están para listos. Muy recibir la bien. clase. Muy bien. No olvidemos colocar nuestro nombrecito en el chat. Mientras esperamos a los demás compañeros, les vamos a dar 1 o 2 minutos. Y en todo eso, pues ustedes se agregan al chat. Gracias a los que ya comenzaron. Muy bien. Ok, listos. Vamos a dar un momento. Hacemos incorporando el resto de compañeros y compañeras. Vamos a ir abriendo las camaritas también, por favorcito. Gracias a los que ya lo están haciendo. Hola, Susana, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola, buenas noches. Llegando a casa. Qué bueno, Corriendo, Katherine. corriendo. Bienvenida. Qué bueno, que me alegra, Susana, que ayer le ya iba un poco noche, ¿verdad? Sí, y hoy casi que venía tarde también porque tenía otra reunión ahí de esas así imprevistas. Okay, pero lo importante es que ya está acá, ¿verdad? Eso es lo Bien. bueno, que de alguna manera pues seamos resilientes ante todas estas situaciones que nos pasan, ¿verdad? Así Así que nuevamente es un gusto poderlo ver. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio a la clase mientras los demás se incorporan. De acuerdo, Mario, no se preocupe. No hay problema. Lo importante es que usted esté acá. Ahí sí se me olvida, ni modo, que de repente donde los empiezo a llamar para que participen. Oiga, no se preocupe. Muy bien. Milton, bienvenido. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Bien, bien. bien, bien, gracias a Todo Dios. bien, Buenas buenas noches. Hola, buenas noches, Milton, Humberto, qué gustazo verlos. Hoy vamos a retomar algunos elementos y como todos los días, pues Nubia, bienvenida. Ya me, qué raro, dije yo, ya voy a escribir al grupo porque Nubia no está acá, dice, es de las primeras. Ya ve, ahí estoy pendiente. Muy bien, por ahí estamos con Nancy, ya está por acá. Por ahí está Nancy, Kenia, Pavel, Héctor, Evelyn, Jessica, Carla, Karen. Bueno, ya vemos mayoría y en honor al tiempo y vemos que al final nos hacen falta esos minutitos sagrados, vamos a dar inicio. Sin antes, pues comenzando con nuestro hilo conductor o lo que es la retroalimentación. Así que quisiera escuchar. ¿Qué recordamos o qué aprendimos el día de ayer? Y a partir de ahí vamos a trabajar ya con la temática de este día. Una o dos participaciones. Rodrigo, ¿le gustaría comenzar usted? ¿O Carla? ¿Carla? Hola, Lick. Fíjese que ahorita voy manejando, pero al llegar a mi casa. Vaya, no se preocupe. Ah, pues más tardecito participa. Carla, Carlita, ok, gracias, Nubia. Ok, Jessica, me han venido callados, callados. Jessica, hola, hola. Ok, Nubia, ¿nos quiere ayudar con el recordatorio de lo aprendido el día de ayer?
Sí, licenciada, solo permítame. De acuerdo. Escuchamos. Ayer estábamos hablando sobre qué era lo que lograbamos buscar con los clientes y dentro de eso se hablaba mucho lo que tenía que ver, por ejemplo, el servicio, ese valor agregado que uno le da como, como parte de la empresa para el cliente, ¿no? Ese valor agregado, el servicio, el trato que se le da, el tipo de información que se le da en el momento que él así lo requiere. Hablábamos también de lo importante que es en cuanto a los productos, el precio. Hoy en día, y no sé si pasará con muchos, pero cuando estábamos en tiempo de pandemia, que fue bien marcada esa época, mucha gente se volvió emprendedora. Y a mí me ha pasado que con esta gente hoy en día, a veces, ellos con tal de amarrar a un cliente, a veces se bajan en los precios de los productos. Entonces se vuelven todavía ellos mucho más aceptables, más accesibles para el cliente. Y aunque uno trabaje en lo mismo, pero le botan mercado a uno mismo, ¿no? A la gente que estamos dentro del mismo rubro. Entonces, eso es bien importante, el buscar ese costo de oportunidad, pero sin dañar a los demás, ¿no? De ganar a un cliente a un precio bien bajo, pero sin afectar a la competencia, ¿no? Sino que competir todos, pero ahí es la estrategia que uno debe de buscar para saber mantener y amar a esos clientes, ¿no? Sin afectar a mí, ¿cómo se dice? A A su alguien cliente, que esté dentro del a mismo su competencia. competencia, a su competencia. Gracias, Alexander. Sí, justo es un muy buen punto que usted aborda, Nubia, en relación a lo que nosotros hacemos. Si bien es cierto, creo que se los mencionaba, no sé si ayer o en la semana pasada, donde hablábamos que no podemos sacrificar el valor del producto o servicio por querer ganar a un cliente. ¿Se recuerdan que hemos venido hablando que para eso nosotros definimos un target, definimos un segmento, definimos un buyer, definimos con quién en realidad nosotros queremos posicionar nuestros productos o servicios? Si bien es cierto, se puede ganar un cliente, pero hay que ver si ese cliente en realidad es el que usted quiere ganar. Y ahora, cuando nosotros lo relacionamos ya con las estrategias que aplicamos en la parte de marketing digital, nos damos cuenta que de alguna manera no podemos sacrificar. Sí es un error sumamente común que cometemos cuando por querer ganar a un cliente o porque de obtener esa venta o que ese cliente se quede con nosotros, le vendemos a bajo costo, pero a qué, siempre digo, ¿a qué costo? Cuando nos referimos a qué costo, está bien ligado al hecho de que en realidad estoy dando un precio que está acorde al producto. En realidad le estoy vendiendo el producto que el cliente quiere. Porque una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que el cliente, y yo sé que ustedes, aunque sepan el precio de las cosas, siempre tendemos a pedir cuánto menos, cuánto me lo dan, me le bajen el precio, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues sabemos que nuestra economía, como que tampoco no es como la más apropiada. Sin embargo, no quiere decir que porque nosotros pidamos rebaja, el vendedor o en este caso, quien nos está ofertando el producto, no quiere decir que esté obligado a hacerlo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en realidad de cómo nosotros vamos a vender o queremos posicionar nuestros productos o servicios, y sabemos que estando en las redes, pues es bien delicado, ¿verdad? Y de cómo usted lo va a hacer. Ayer justo hablábamos un poco de los elementos que deberíamos de tener integrados,
Por ahí nos compartían algunos compañeros, decíamos, hablamos del servicio al cliente, hablamos de la atención al cliente, hablamos del producto como tal, hablábamos un poco de cómo vamos a suplir esa necesidad, de cómo voy a hacer para que el cliente en realidad consuma o compre mis productos o servicios. Y veíamos una diversidad de elementos que están integrados. Claro, nosotros tenemos que tener bien definido en realidad qué es lo que nosotros estamos persiguiendo. Y por eso era importante que nosotros ahorita hiciéramos como ese hilo conductor donde identificábamos justo eso, qué es lo que en realidad yo estoy pretendiendo o que estoy haciendo. Y lo veíamos porque estábamos hablando precisamente de las estrategias de Go-To-Maker, en las cuales veíamos algunos elementos, que era ya casi lo último que veíamos el día de ayer, y decíamos que habían tres pilares bien fundamentales, en los cuales, primero, acá en general, ¿verdad? Hablamos de un portafolio de productos, también hablamos qué es lo que estoy vendiendo, a quién se lo vendo y cómo se lo vendo. Y por eso era importante que en algún momento ustedes tuvieran como ese panorama, esa claridad, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque si usted, de alguna manera, si está en el área de ventas, si está en el área comercial, si está en el área de atención al cliente o en el área de estrategias de posicionamiento a través de redes sociales, dígase community manager o administrador de redes, o como la persona que llámese como se llame, usted tiene que tener claridad qué es lo que usted está ofreciendo u ofertando. Y por ello, había que definir qué en realidad estoy vendiendo, a quién se lo estoy vendiendo y cómo se lo estoy vendiendo. Porque si nosotros no tenemos claro precisamente eso, cuando nosotros querramos venir a establecer algunos elementos esenciales o definir precisamente cómo voy a hacer para posicionar mis productos o servicios a través de las redes, se nos va a hacer un poco más difícil porque no vamos a estar orientados o vamos a perder la ruta. Entonces, dentro de eso, antes de eso, vamos a regalarme un segundito. Permítame un segundito. Hola, gracias. Ok, ando buscando un lapicero. Muy bien, entonces decíamos que dentro de estos elementos teníamos al menos tres pilares fundamentales, los cuales estamos definiendo a través de qué es lo que estoy vendiendo, a quién se lo vendo y cómo se lo vendo. Y ayer lo hablamos. Lo abordamos, explicamos, incluso hasta uno de los compañeros salió una probable estrategia que había que reorientar o definir, la cual pues en algún momento la tendría que incorporar a su plan de marketing o a su estrategia de mercadeo o de venta, ¿verdad? Ahí tendríamos que definir hacia dónde la va a orientar. Pero el área o a la línea que la oriente tiene que estar bien clara y bien definida qué es lo que estamos persiguiendo. Entonces, dentro de las estrategias de GoToMaker encontramos algunos elementos bien importantes, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la distribución. Tenemos al menos cuatro elementos. Cuando hablamos de la distribución, que estamos diciendo que a quién le estoy vendiendo mi producto o mi servicio, y hablábamos precisamente de cómo lo hago llegar, ¿verdad? Ese ya es la distribución como tal, cuando decíamos llevarlo de un punto A un punto B. Eso era precisamente eso, cuando le vamos de un punto A un punto B. Pero cuando ya hablamos de competencia y demanda, ya estamos más relacionados a quién le estoy ofreciendo, qué es lo que estoy ofreciendo, y también tenemos que tener claro que de los componentes de esta estrategia, tenemos que tener definido si en realidad el mercado no está sobresaturado, porque si el mercado está sobresaturado, habría que pensar si la estrategia que estoy buscando o tratando de implementar va a ser la más adecuada o simplemente vamos a llegar a un punto donde va a haber tanta oferta y tanta demanda
que nosotros simplemente no vamos a ya tener a quién ofrecer. Dentro de estos también tenemos la definición de ese público objetivo, y era precisamente que el día de ayer veíamos y decíamos, tenemos que tener claro a quién se lo estoy queriendo orientar. ¿Se recuerdan que hablábamos precisamente de eso? Cuando decíamos, ¿a quién quiero orientarle mis productos o mis servicios? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el objetivo principal que estoy teniendo o estoy buscando? Y voy a retomar el ejemplo que nos ponía Alexander y nos decía que había un mercado, un segmento que todavía no se había tocado, pero que sí era interesante tocar. Entonces veíamos, ¿a quién en realidad se lo quiero ofrecer? ¿Por qué se lo quiero ofrecer? ¿Qué cosas o qué elementos estoy tú considerando para poder pensar justo en tener esta nueva estrategia o o buscar posicionarme con este segmento o con este mercado? Entonces, cuando nosotros vemos eso y cuando ya tenemos algunos elementos definidos, también debemos realizar algunos ajustes del producto como tal, porque sabemos de que esos elementos tienen que estar de acuerdo a aquella necesidad, porque se recuerdan que decíamos al inicio que la metodología lo que nos buscaba era detectar oportunidades para satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima y eficiente. Entonces, cuando ya nosotros venimos y regresamos al punto donde vemos los componentes como tal, nos damos cuenta que sí es necesario tener claridad qué es lo que estoy persiguiendo con la parte de la estrategia del Go-To-Maker y hacia dónde lo quiero llevar. En pocas palabras, todas las estrategias deben de estar alineadas desde un objetivo principal, deben de estar alineadas a un segmento, deberán de estar alineadas a un tipo de posicionamiento o qué tipo de posicionamiento estamos buscando perseguir. Entonces, por eso era importante que nosotros viéramos esta parte. Ahora bien, sí me gustaría que ya con lo que hemos conversado en estos momentos de los componentes, cómo usted ajustaría precisamente los componentes de una estrategia de Go-To-Maker a su realidad, es decir, a su producto, a su servicio, a su área de trabajo, cómo lo ajustaría a una estrategia de marketing digital. Es decir, aquí tenemos dos tareas importantes que debemos de hacer y vamos a procurar hacer este ejercicio en un par de minutitos para aprovechar el espacio. Vamos a tener 2 minutos para definir qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr bajo este esquema de los componentes de una estrategia de Go-To-Maker. Así que vamos a tener exactamente, voy a buscar el cronómetro para que podamos hacer este breve ejercicio y de esa manera lo podamos compartir, socializar. Claro, acá no es que vamos a tener ya la estrategia bien pulida, como decimos en buen salvadoreño, pero sí nos vamos a quedar con una base para poder ya en su momento cada uno de ustedes tener ese espacio para poder definirla, porque perfectamente podríamos seguir con lo que va de la clase, sin embargo, en aras de siempre poderles apoyar en relación a los aprendizajes que tenemos. Si se fijan, hacemos estos breves ejercicios en los cuales nos vienen a fortalecer lo conversado en la clase, lo ya reconocido en la plataforma y acá estamos buscando aplicarlo ya a nuestro contexto como tal. Así que le voy a dar 2 minutos exactos para que hagamos este ejercicio. No tiene que estar completito, ¿verdad? Pero sí que tengamos el esquema de hacia dónde vamos. Así que tenemos 2 minutos a partir de este instante. Okay. Dos minutos.
35 segundos. Acaban de pasar. Alexandra, me queda angustiado, se me queda viendo. Es que es una dinámica para que ustedes puedan avanzar. Llevamos, nos quedan 30 segundos. Se nos vuela el tiempo. Se nos va volando. Muy bien, te voy a dar 10 segundos más. 10 segundos más. 5, 4, 4 y medio, 3, 2, 1, se nos acabó el tiempo. Di 2 minutos, 20 segundos. Muy bien, ya que ustedes son mega rápidos. Rapiditos. Ok. ¿Quién quiere comenzar con su participación? Vamos a tener dos o tres participaciones y así poder desarrollarlas y que nos alcance un poquito el tiempo. ¿Quién, quién, Hola, quién? hola, Lic. Hola, Rodrigo, lo escuchamos. Hola, hola. Adelante. ¿Podría volver a poner la diapositiva? Ah, sí, con Donde gusto. estaba. Creo que empezaba contra quiénes era la competencia. Y en mi caso, yo trabajo para una constructora. Y ahorita estamos ofertando para un proyecto de un nuevo hospital. No sé exactamente por dónde queda, pero sé que es del lado de como que salte o por ahí. Ah, pues estaríamos compitiendo contra muchas otras constructoras, pero la ventaja que hemos tenido es que hemos sido como recomendados. Muy bien. Entonces, creo que ese sería el público objetivo, las otras constructoras contra las que estamos peleando para poder ganar la oferta. En ese caso, los ajustes del producto, ¿qué problema resuelve? En este caso es la necesidad del servicio para poder levantar lo que sería el hospital, ¿verdad? Y lo que conlleva hacer todo eso, planos y estudios, ¿verdad? Lo que dice de distribución es a través de qué medios se venderá el producto o servicio. En este caso, nosotros tenemos como más demanda por el lado de Facebook. Entonces, hemos empezado a trabajar lo que es las publicaciones en esa aplicación, ya que hemos tenido como más contactos a raíz de ahí, que a veces nos dicen, mire, puede ofertar tal y tal proyecto para tal y tal cosa. Entonces, siempre nos dicen, en Facebook he visto el número y de acá les he llamado. Entonces, creo que ahí sería como el medio por el cual nosotros podríamos estar ganando como más proyectos y es donde más se vende el servicio. Okay. Y eso sería. Muy bien. Okay. Primero vamos a definir, Rodrigo, nuestro público objetivo. Si bien es cierto, nuestro público objetivo, bueno, ya usted nos mencionó primero, hablamos de la demanda, ¿verdad? La oferta y la demanda. Ya tenemos claro que la oferta y la demanda, ouch. Tenemos claro que en el caso de la oferta y la demanda, nos encontramos con una diversidad de constructoras que trabajan justamente en esta área. Entonces, acá, como el reto es más grande aún, porque no es algo que sí, si bien es cierto, vemos que es algo tangible,
Sin embargo, la demanda o cómo nosotros nos damos a conocer o la oferta que hay de este es muy diferente a lo típico de un producto, ¿verdad? De un bolígrafo, de un vaso, una taza o un cambio de aceite, etcétera. Acá ya estamos en otro nivel. Sin embargo, no quiere decir que no haya oportunidad. Por el contrario, hay muchísima oportunidad. Ahora bien, en el caso de la oferta y la demanda, acá, pues ya sabemos que la oferta, que la demanda, es que existe una necesidad de construir un hospital en X lugar. Ya usted mencionaba por la zona de Quesalte o al margen de la zona que sea. Pero también hay una diversidad de constructoras que ofrecen probablemente los mismos productos o servicios, pero es aquí donde nosotros, y aquí vienen los elementos, que vienen así como por mencionar una frase, vienen transversales, o lo que comúnmente conocemos como la propuesta de valor, es decir, ¿qué me hace diferente de las demás constructoras? ¿Por qué deberían de elegirme? Si bien es cierto, ustedes trabajan en base a licitaciones, el reto es mucho mayor, hay una gran demanda, hay una parte que hay que cumplir, cuando se licita, pues hay que cumplir la parte técnica, hay que cumplir la parte legal, hay que cumplir con la parte financiera, hay que cumplir con la parte de la capacidad para poder ejecutar, es decir, hay que tener dinero. En este caso, la empresa constructora debe tener el capital suficiente para poder comenzar con la obra, porque de alguna manera no le van a dar probablemente sí, pero regularmente le van a hacer el primer Siempre es un pago porcentaje. hasta que haya o un primer pago o un primer avance, o en el caso, ¿verdad?, que diga, mire, le vamos a dar el 20% del valor total adjudicado. Y ahí va a depender, ¿verdad? Ahí va a depender. Entonces, primero, en el caso de la demanda, pero eso quiere decir que ese 20% no da la garantía que nos va a alcanzar para todo. Hay que poner una contraparte. Entonces, ya viéndolo desde el punto de vista legal, financiero, la empresa tendría que tener la capacidad y si la tiene, enhorabuena, ya pasó el primer filtro, ¿verdad? Y aquí viene la contraparte. Este esquema que tenemos acá no precisamente tiene que ir en este orden, ¿verdad? Así como yo se los mencioné. Acá, al orden que usted lo vea, no hay ningún problema. Luego veíamos que tenemos, por ejemplo, el público objetivo. ¿Quién es el público objetivo? El público objetivo no es, son otros hospitales. El público objetivo no son otras constructoras. El público objetivo es ¿quién requiere en este caso el producto o servicio? En este caso, si es una institución de gobierno que ha solicitado mediante una licitación estos servicios de construcción, entonces el público objetivo, ¿cómo se llamaría entonces, Rodrigo? Para trabajar con personas del gobierno, En este con personas caso, del Estado. nuestro público objetivo se llamaría Estado o gobierno o instituciones gubernamentales. Ese es nuestro público objetivo. Ahora bien, cuando ya hablamos en otros temas, cuando hablamos precisamente en los ajustes del producto que está ya en el mercado, ya estamos haciendo énfasis precisamente qué le estoy ofreciendo de mejora o qué es lo diferente que tienen todas las constructoras. Porque si bien es cierto, así, ¿verdad? Todas las constructoras usan maquinaria, todas las constructoras usan ladrillo o block o cemento, hierro, etcétera. No sé qué más utilizan. Todas las constructoras lo Maqui A utilizan, veces sí. también maquinaria pesada, alquiler de Maquinaria maquinaria. pesada, alquiler de maquinaria pesada. Entonces, es aquí donde en el ajuste de los productos ya va a estar ligado a la propuesta de valor y lo pueden ligar de esa manera. ¿Qué estoy haciendo diferente para resolver un producto, perdón, para resolver una necesidad que ya existe? Entonces, es aquí como nosotros lo hacemos. Y en el caso de la distribución, si bien es cierto, nos mencionaba
que cómo nosotros nos damos a conocer. Bueno, lo primero, en este caso, como son servicios, tenemos que darnos a conocer, ya sea a través de redes sociales, a través de un portafolio de obras de construcción, no sé cómo le llaman, la verdad, no Sí, sabría decirle, portafolio. un portafolio de obras de construcción. Eso es lo que nos daría o sería nuestro canal de distribución en el cual nosotros estamos vendiendo nuestros productos o servicios. Si la constructora tiene una página web, pues no es que usted va a ir a poner los detalles de la construcción que acaban de terminar. Por ejemplo, acaban de terminar, pongamos de ejemplo que hubiesen acabado de terminar el chivo PET. No vamos a ir a poner, mire, tanto se gastó esto. No, no vamos a ir a poner eso. Vamos a ir a poner el producto final, que es la construcción como tal, y el valor agregado que esta tiene. Ah, ¿qué tiene como valor agregado? Probablemente podría ser, desconozco del tema de construcción, pero sí, usted me va corrigiendo. Probablemente podría ser que antes de iniciar la construcción se hizo un estudio. De impacto ambiental De que la este iba tierra. a tener, o un estudio de tierra, un estudio del impacto ambiental, o un estudio, qué sé yo, de cualquier otra área en la cual la construcción no fuese a afectar de manera directa a la comunidad, o ustedes como institución, como empresa, ¿qué hacen en pro de la comunidad? Ok, ese podría ser el elemento diferenciador. Sin embargo, la mayoría de empresas tienen su área de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo va a hacer usted que esa construcción, claro, tiene un impacto ambiental? ¿Cómo va a hacer usted para que la comunidad retribuirle un poco? Ah, bueno, acá nuestra estrategia de distribución podría ir enfocada. ¿Qué acciones estamos haciendo? Ah, una acción que estamos haciendo como constructora es, por ejemplo, la reconstrucción o el arreglo de centros escolares o la donación de pupitres, la donación de árboles, campañas de limpieza. O sea, hay mil cosas que podrían ir incluidas acá en la distribución por la naturaleza de, en este caso, la empresa. Eso es para el caso que nos está platicando este Rodrigo, por el hecho de que es una constructora. Pero si ya lo vamos a ver desde otro punto de vista, tendríamos que analizar de diferente manera. Pero así como ya ir aterrizando, Rodrigo, básicamente eso sería cómo nosotros estaríamos aplicando estos componentes a una estrategia. ¿Cuál sería en este caso la estrategia? Ah, la estrategia es dar a conocer ¿cómo se llama la constructora, Rodrigo? Constructora Herbie. Erbi. Ok, que constructora Erbi se dedica o trabaja o construye o ha ganado estos proyectos, los cuales están relacionados a, y ya empezamos a hablar de esos elementos diferenciadores, de lo que, valga la redundancia, nos hace diferentes. ¿De dónde? ¿Quiénes decíamos? De la competencia, ¿verdad? Acá lo tenemos. Que nos hace diferente de la competencia. Entonces, por eso era importante que nosotros definiéramos nuestra estrategia. Ok, ¿alguna otra duda que tenga con relación, Rodrigo? Si no, vamos con otra participación. No, no, sí, así está bien. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera dar sus aportes? ¿Alguien más? ¿Quién? No lo veo ahorita. Ah, por ahí veo que Adriana creo que tiene levantada la mano. Adriana, adelante. Hola, licenciada, buenas Hola, noches. buenas. Hola, buenas Vaya, noches. bueno, como la empresa para la que laboro, como le había comentado anteriormente, es una empresa que enfocada en el entretenimiento, eventos, conciertos, etcétera. Entonces, yo he determinado que mi público objetivo son productores de eventos,
al igual que restaurantes y hoteles de playa y lugares fines. ¿Por qué? Porque nosotros damos un producto de alta seguridad, boletería, brazaletes y de la mano, pues la misma publicidad para quienes promueven su evento. Entonces, nuestro principal público objetivo son ellos. El problema que resuelve, pues la facilidad, la practicidad y el mayor control y seguridad para los eventos. Competencias, en este caso, pues nuestras competencias principales he determinado que son todo ticket y smart ticket. Sobresaturado, no creo que esté sobresaturado, pero sí hay demanda, porque la competencia que hay es una competencia fuerte. Ahorita con todos los eventos que hay, cómo va la actualización de que ahora solo con un QR la gente puede ingresar a un evento, la venta en línea, que es uno de los puntos que estamos implementando en la empresa. Entonces, sí hay demanda, mas no creo que esté sobresaturado el mercado. Okay. Y en el caso de la distribución, decía que era. La distribución. ¿De qué? De los productos o servicios que ustedes ofrecen, ¿cómo lo estamos dando a conocer, Adrianita? Bueno, principalmente redes sociales, pautas digitales mensuales y pues prácticamente nosotros, más allá de las pautas digitales y las redes sociales, tenemos bastante que los mismos productores nos recomiendan con otros productores, entonces la publicidad de boca en boca también nos ha ayudado y también nos ha hecho que no necesitemos tanto de pautas digitales, sino que tal vez las pautas digitales las ocupamos más que todo para cierto público en cierto producto que nosotros necesitamos promover en cierto tiempo. Muy bien, es precisamente ese análisis el importante que nosotros tengamos bien claro, porque nos decía Adriana, en el caso de nosotros, sabemos en qué momento es necesario hacer esta estrategia, aplicarla. Y la ventaja que en el caso de la empresa donde ella trabaja es que no nos vemos en no hay tanta demanda, perdón, no hay tanta oferta, pero sí hay una demanda. ¿A qué nos lleva esto? Entonces nos lleva a que nosotros deberíamos de buscar un ajuste de nuestros productos o servicios. Ahora me quiere pintar ya. Que nos lleve a un ajuste de nuestros productos o servicios. Y de esa manera, ver de qué forma puedo llegar al público que por A, B, X motivo o no hemos llegado, o que nos cuesta llegar, o que probablemente sí hemos llegado, pero no le hemos dado o no hemos cumplido quizás con esa demanda o esa necesidad. Porque si bien es cierto, aquí vienen otros detalles, ¿verdad? Por ahí nos decía también, mire, estamos implementando el QR. Ah, entonces si ya tenemos la implementación del QR, ¿qué opciones le estoy ofreciendo? Entonces, acá, cuando ya trabajo la parte del público objetivo, yo ya debo de definir qué problema le estoy resolviendo. Ok, el problema es que el cliente ya no quiere el brazalete. Ah, el cliente prefiere mejor el QR, lo escanea y esto no genera tanto impacto ambiental. Ah, entonces este elemento yo debo de tomarlo, resaltarlo y hacerlo parte de mi propuesta de valor o mi elemento diferenciador, el por qué deberían de elegir a nuestra empresa para suplir esta necesidad que tiene de los brazaletes, de los tickets, de los boletos, de todo lo que ustedes ofrecen. Entonces, esta podría ser precisamente su estrategia a la cual nosotros estamos detectando esa oportunidad para satisfacer, decíamos, las necesidades de esos consumidores de una forma más óptima y eficiente. Entonces, si ya identificamos que el problema es que no llegamos al cliente porque el cliente todavía o no conoce o ha visto otras opciones, porque también eso puede suceder,
que el cliente no conozca que existen los brazaletes. Ah, pero al ver que hay otras opciones, ya nosotros podemos buscar fortalecer precisamente ese elemento y a partir de ahí tomarlo ya como una estrategia de propuesta de valor o nuestro elemento diferenciador con el afán de lograr la estrategia del Goat Maker que estamos buscando. Así que en el caso, habría que, ya usted ya hizo el análisis, ya tiene planteado, ya tiene enfocado. Si ya tenemos definido qué buscamos, entonces aquí solamente sería de pegarle ya una pulidita, reorientar algunos elementos, no todos, ¿verdad? Porque ya usted los tiene bien identificados. Y a partir de ahí, ¿de qué manera voy a venir y voy a posicionar un producto o servicio, en este caso, el cual le genere ya esta estrategia? Ya cuando tengamos definida la estrategia, promocionarla o darla a conocer se nos va a facilitar porque ya como nosotros ya tenemos definido hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer y sobre todo ya tenemos identificado dónde está mi público, cuánto quiere pagar, cuánto no quiere pagar, qué cosas le estoy aliviando, qué frustraciones, ya estoy viendo que la competencia no está haciendo lo que yo pretendo hacer, o si en el caso la competencia ya lo hace y ya lo tiene como propuesta de valor, ¿de qué manera voy a innovar y a través de la innovación voy a hacer que eso que ya existe sea aún mejor? Es decir, cuando hablamos de benchmarking, decíamos, ¿verdad? ¿Qué es el benchmarking? Es una idea mejorada, ¿verdad? Ya algo que ya existe, sí, ya la rueda ya está, ya existe, ya sabemos para qué nos sirve esa rueda. Ah, pero ¿de qué forma puedo hacer que esa rueda innovarla? ¿De qué manera puedo hacer que la rueda que ya todo el mundo compra la siga comprando bajo este enfoque? ¿Sí? Entonces es precisamente eso lo que estamos buscando, estamos viendo. Muy bien. ¿Alguna duda que nos haya quedado, Adriana? O los compañeros o compañeras de lo que vamos escuchando, si tiene duda, consulte, pregunte. Por el ¿Dudas momento hasta no, ahorita? licenciada. Vaya. ¿Quién más? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas o preguntas? Muy bien, gracias. Una participación más, un voluntario o voluntaria más que nos quiera compartir. Estoy viendo cuatro caritas ahorita. Veo cuatro caritas voluntarias, pero no las voy a elegir yo, van a ser ustedes que se elegirán. ¿Quién más? ¿Quién más? Una voluntaria. ¿Quién más? Ah, Carmen, Carmencita. Ay, no la había visto, Carmencita. Ay, disculpe. Ahí vi su manita de repente así. Hola, Carmencita, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches, Pues bienvenida. tengo un poquito tarde que salí del trabajo, entonces lo que me venía, pero más o menos con lo que han estado hablando ahorita, y compartiendo los compañeros, más o menos he tratado de comprender cuáles son los componentes, ¿verdad? De la estrategia del go to market. Entonces, bueno, cada quien lo hizo como con su proyecto, ¿verdad? O su trabajo. Es correcto. Lo que, lo que le quería consultar es si todos estos componentes, todos, o sea, son parte siempre de un proyecto o de un trabajo. O hay alguno que no forme parte por X cosa, no sé, o que sea una excepción, o no sé si siempre tiene que cumplirse eso. Ok, estábamos precisamente retomando algunos elementos del marketing estratégico y hablábamos que estos elementos o estos componentes se dan de acuerdo a detectar una oportunidad
en la cual satisfacemos aquellas demandas o aquellas necesidades que tienen nuestros consumidores de una manera más óptima y más eficiente. Y para ello mencionábamos que existen cuatro elementos. Al menos estos cuatro elementos deberían de ser la base para poder crear una nueva estrategia que en su momento mencionábamos que esta está alineada a aquellos objetivos que en su momento hemos planteado y esto nos facilita poder mejorar o posicionarnos. Esto nos lleva también a una propuesta de valor, nos lleva a mejorar cómo me estoy relacionando, dirigiendo con mis clientes o mis consumidores o mis productos. Y decíamos que dentro de esto teníamos al menos estos cuatro elementos donde mencionábamos a un público objetivo, ajustes de nuestro producto o servicio, la distribución como tal, y también hablábamos de la competencia y la demanda. Cada una de ellas está relacionada a diferentes elementos. Cuando hablábamos de un público objetivo, nos referíamos precisamente a qué cosas estoy haciendo para identificar la necesidad, si el cliente está dispuesto o no está dispuesto a pagar el precio, si estamos reconociendo, identificando esos puntos débiles, si estamos ayudando a aliviar esas frustraciones. Asimismo, veíamos que cuando hablamos ya del ajuste del producto, ya se refiere a que ya hemos visto la situación que está pasando nuestro consumidor y qué cosas puedo hacer para mejorarlo, ¿verdad? Es ahí donde vengo, veo que hay una propuesta de valor, qué es lo que me hace diferente. Y por eso voy a retomar el ejemplo que nos ponía Adriana con respecto a los brazaletes y los boletos por medio del QR. Ok. ¿Qué estoy haciendo para generar como propuesta de valor o qué me hace diferente de los demás para poder llegar a ese público? Entonces decíamos que ahí hacemos un ajuste. Claro, los ejemplos que hemos visto ahorita son de una constructora y hemos visto un ejemplo de una venta de boletos de diferentes tipos de conciertos, hoteles, etcétera. Ahora bien, esto alineado a la oferta y la demanda que ya existe. Sabemos que, perdón, que ya hay una competencia, que ahí está. Sabemos que no en nuestro país es raro los productos o servicios que tienen un monopolio. Vemos que siempre hay algo que suple esa necesidad, ya sea con un costo mayor o con un costo menor. Y vemos que si esa demanda en realidad o esa competencia ha logrado suplir las necesidades que tienen esos productos o servicios que de alguna manera existen, que hay un cliente que está esperando que cumplan con lo que yo requiero. Y a partir de ahí vemos que también tenemos otro elemento ya relacionado a la distribución. En la distribución no netamente se refiere a llevar de un punto A a un punto B, sino que se refiere también de cómo yo estoy dando a conocer qué cosas o qué estoy haciendo como parte de ese elemento diferenciador o de cómo yo estoy haciendo para llegar a esos públicos o a esos clientes. Y lo veíamos con el ejemplo de la constructora, decíamos, ¿cómo estoy haciendo saber que la constructora Herbie, creo que me mencionaba, por ahí la noté, está construyendo ya o ya tuvo proyectos con el Estado o está construyendo proyectos de alguna manera que están generando dar a conocer que sí tienen las competencias para poder ganar otro tipo de proyecto? Entonces, de esa manera es que estos cuatro elementos que vemos acá se integran y esto nos lleva a poder tener ya nuestra estrategia de Goodmaker. Y es básicamente eso. Entonces, ¿cuál es la dinámica que estamos haciendo ahorita? Lo primero es analizando qué estoy haciendo o qué oportunidad tengo. Por ejemplo, ayer nos ponía Alexander un ejemplo de, ay, ya se me escapó,
Si no mal recuerdo, creo que eran de estudiantes, ¿verdad? Un grupo de estudiantes al cual, o un segmento de estudiantes el cual no se ha abordado. Entonces, aquí tendríamos que analizar cómo estoy ajustando mis productos o mis servicios a las necesidades, si estoy cumpliendo, si estoy llegando a lograr ese objetivo. La competencia, si ya lo hace, no lo hace, por qué no lo ha hecho, y a partir de ahí, cómo lo voy a distribuir. Ah, entonces, cuando ya tengo definido todos estos elementos, regresamos al punto de partida que decíamos allá por la primera semana que hablábamos precisamente de qué era el marketing digital. Y decíamos que el marketing digital no era agarrar el teléfono y tomar una fotografía, sino que marketing digital es la sumatoria de las diferentes estrategias y elementos que integran una propuesta para poder lograr un objetivo en particular. Así. Y eso decíamos, no es marketing digital que yo tomo una foto y le pongo un nombre y le pongo un hashtag, le pongo palabras. No, no es eso marketing digital. Esto que estamos haciendo sí es marketing digital, porque nosotros ya estamos partiendo de una base del análisis crítico hacia un objetivo determinado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué puedo hacer si ya tengo un producto el cual necesito posicionar, aumentar la venta, dar a conocer, volver a sacar al mercado? No sé, cada quien conoce su área y sabe cuál es el objetivo que persigue. Y a partir de ahí usted dice, ok, ¿qué elementos tengo? ¿Cómo voy a ajustar mi producto? ¿Cómo voy a hacer para distribuir? Y empezamos a tomar estos elementos. Cuando ya tomamos estos elementos, acá en esta parte donde hacemos el enfoque del ajuste del producto, ahí incorporamos nuestra propuesta de valor. Si no tenemos una, incorpóresela. Si ya hay una propuesta de valor, pues busque posicionar esas bondades que tiene ya la propuesta de valor y con ello usted se le va a facilitar poder mejorar esa estrategia que usted está buscando. Y por eso era el ejercicio, ¿verdad? Que hacíamos. Y de hecho, no lo hicimos bien cortito. No sé si entró en ese momento, Carmen, pero lo hicimos como en 2 minutos. Entonces decíamos, lo hemos hecho así a grosso modo, ¿verdad? Entonces lo hemos hecho literal a la carrera, pero lo importante es que lo hemos hecho con algunos, con los productos o servicios que nosotros tenemos, y esto nos ha facilitado poder aplicarlo y poder conversar. Entonces, ya como para ir cerrando, decíamos que las estrategias que nuestro, no sé si le quedó alguna dudita, Carmencita, de cómo vamos a hacer este ejercicio o cómo deberíamos de hacer el ejercicio. No, lo que no tenía muy claro era lo de cómo aparece, bueno, yo no aparece, pero creo que él decía como mejora del producto. Creo que aparece una de las que son parte de la estrategia, ¿verdad? No, que decía mejora del producto. Donde decía mejorar, satisfacer necesidades, detectar oportunidades, ajustes del producto. En los ajustes del producto es donde lo alineamos, ¿verdad? ¿Qué cosas? Por eso decíamos, en el público objetivo, tengo que identificar qué es la problemática que tiene, cuál es la situación que no se ha resuelto, ni la competencia tampoco. Por eso alguien me preguntaba, lo decía en diferente orden, porque se los plantea desde el orden de la competencia. Acá no es el orden en el cual estamos desarrollando. Acá es en el orden que nosotros lo queramos identificar o consideremos que se nos hace más fácil, porque de pronto a usted se le va a hacer más fácil identificar la competencia y después el público objetivo, o primero el público objetivo y después la competencia. Pero sí, para alinear el ajuste del producto, sí debo de tener identificado mi público objetivo, porque no va a ser, ¿sí? Digamos, por ejemplo, digamos que yo tengo un producto X, digamos que yo vendo un zapato, por ejemplo, que yo vendo una marca de zapato, por ejemplo, y mi competencia tiene el mismo zapato, digamos, con el mismo material, pero lo tiene
a un costo menos. Entonces, Entonces, digamos, ponerme a la competencia sería bajarle como el valor a mi producto. era O se puede buscar precisamente, otra estrategia para compensar que no baja el precio. es que eso era lo que decíamos en el al inicio de la jornada, que no podemos sacrificar el valor del producto o de sus productos o sus servicios porque la competencia lo está dando más barato. Hay que identificar también quién es nuestro target, a quién nosotros le estamos distribuyendo o quién es nuestro público objetivo, y si no, buscar de qué manera, cómo volver a posicionarnos en el segmento. Porque en el caso, si bien es cierto, veamos que es el elemento diferenciador que usted tiene, que la competencia no tiene. Ah, de pronto la competencia no le está brindando, ¿cómo se llama? Garantía. De pronto la competencia no le está brindando la atención adecuada. De pronto la competencia no le da facilidades de pago. Hay que identificar cuáles son esos elementos y si en el caso sí tiene todo eso, pues busquemos un nuevo público objetivo. Porque si los costos no le dan a usted, no vamos a estar en las condiciones de estar perdiendo. Entonces, ahí tendríamos que cambiar la estrategia de posicionamiento de mi producto o servicio con el afán de lograr una mejor estrategia. Así que ahí sí tendríamos que hacer un análisis. No le podría dar una respuesta concreta en este momento porque habría que conocer a fondo qué es lo que está sucediendo con la competencia y de esa manera pues, buscar una alternativa o una solución viable en la cual pues, se pueda mejorar. Pero sí, habría que analizar, Carmencita, no le puedo dar una respuesta, pero sí nos tendríamos que sentar. Muy bien. Así para cerrar rapidito, porque ya saben lo que nos pasa siempre. Dentro de los beneficios, pues decíamos para una estrategia de Goodmaker, teníamos, por ejemplo, aumentar de manera considerable las probabilidades de éxito, evitar gastar dinero en rutas equivocadas, es decir, tener claro hacia dónde voy, ¿verdad? Esto de ruta es algo en general. El tiempo que se logra obtener una venta segura, que la experiencia del cliente sea impecable, que cada profesional sepa lo que está haciendo, nos fomenta a la innovación de los productos. Era lo que decíamos, si no me está resultando, y se lo decíamos a Adriana, veamos de qué manera estoy innovando, veamos de qué manera hago que esto pues mejore. Así que mañana retomamos estos elementos. Gracias por siempre por estar al pendiente de la participación. Y como hay personitas que no me han participado, rapidito, un minutito para que nos cuenten el aprendizaje de la jornada. Y como nuevamente se nos va el tiempo como agua entre manos, así que ¿quién quiere dar la retroalimentación de la jornada de esta noche? Un minuto. Solo una participación vamos a tener. A ver, a ver, a ver. Alex, ¿nos quiere hacer los honores? Yo, licenciada. ¿Seré yo, señor? Sí. Prácticamente estamos viendo lo que son los componentes de una estrategia de go-to-market. En esta oportunidad, pues vimos lo que son los públicos objetivos, los ajustes del producto, la competencia y demanda, la distribución. Que antes habíamos dicho que go-to-market, que creo que lo tengo. Consiste en diseñar la combinación ideal de canales de distribución. Ahora vimos un poco más a lo que se refiere. Entonces, el público objetivo a cuál nosotros queremos llegar, de cuál tiene la necesidad del producto que nosotros queremos establecer o dar o brindar. El ajuste del producto, del mercado, qué problemas resuelve nuestro producto. O sea, qué satisfacción atrae para que otras personas tengan o adquieran nuestro producto. En la competencia y demanda, quién ya ofrece lo que están lanzando, es nuestra competencia. De si ellos tienen el mismo producto que nosotros vendemos, entonces ahí para mí sería como dar, como por ejemplo, si mi
público objetivo ya tiene esta demanda, ese producto, entonces hacerle que tengan otra necesidad, perdón, otra necesidad y adquirir otros productos para así tener más, más a nuestro favor. Y la distribución, ¿verdad? Que ya sabemos que distribución son dos partes, de la A a la B, como también de poder darnos a conocer, la distribución de nuestra empresa, de cómo darnos a conocer. Así es. Sí, si ustedes se dan cuenta, son varios elementos que integran estas estrategias y que de alguna manera, pues nosotros buscamos posicionar nuestros productos o servicios. Pero hoy ya se nos acabó el tiempo. Agradecerles nuevamente. Nos vemos mañana puntualitos para retomar algunos elementos. Si tiene preguntas, mañana es el día que vamos a ir resolviendo todas esas preguntas. Vamos a dedicar unos 10, 15, 15 minutos para que las preguntas que hayan quedado, ya sea de la plataforma, de algo que no haya entendido, pues lo abordemos, lo resolvamos y retomamos la clase. Así que feliz noche, descansen, se portan bien y sueñen bonito. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias, Lee.